¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos algo un poquito especial. He conseguido hacer un password entre la SP, la MPC y conectado directamente al ordenador y que encima se pueda escuchar en el OBS y se pueda ver en el OBS. Maravilloso, simplemente maravilloso. Hoy tenemos Bit en la MPC y en la SP. Tenéis ya disponible en la web el Boodle de julio. Más de 1500 samples, una auténtica barbaridad. Siempre digo lo mismo de todo, es que son una barbaridad. Tenéis de todo, tenéis drum kits, samples, one shot, effects, de todo, una maravilla. ¿Qué más tenemos? Tenemos el nuevo sample pack, se llama The Box, que estará disponible mañana, pero hoy vamos a trabajar con él, así que este vídeo lo tendréis en YouTube el domingo. Si nada lo impide, el domingo a las 6 tenéis este vídeo de la review de The Box, un sample pack vintage de 40 samples. Ahora los veremos. Es una auténtica locura. Está de lujo. Así que vamos a empezar a trabajar. Lo dicho, tenemos para hoy nuevo beat con el nuevo sample pack de Vox. Y vamos a hacerlo un poquito especial porque vamos a trabajar, ya que es un sample pack vintage y que le tengo muchas ganas. Vamos a hacerlo con la SP, que la tengo aquí, y con la MPC. Así que nada, vamos a pasar a la MPC. Me quedo con este. ¿Qué más tenemos por aquí? Un open. Es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Quiero comprobar los efectos. Effect settings. Vale, tenemos el cassette. Vale, está perfecto. Me mola. Quiero hacerlo con esta config. Vale, ahora sí. Vamos a guardarlo, guardar como... Users, info... Music... Proyectos... Beats... nueva carpeta... New folder... vamos a ponerle Prime... 82 BPM. Vamos a hacer 82 BPM. Prime. 82 BPM. Pues si tenemos una baja como la de ayer. Que no se vaya todo el proyecto a Groenlandia. Vale. Perfecto. Quitamos esto. Tengo que acordarme de cambiar el output del programa cada vez que ponga uno. Genial. Vale. Hemos dicho que esto estaba 82. Vamos a poner los drums temporales. Uf, con el delay que hay, a ver qué tal. Si no los pongo a mano, no me complico.
Quiero cambiar efectos. Ese era el efecto del vinilo, si no me equivoco. ¿No? Catch, balance. Lo tiro a cero. Nada de gis. Perfecto. No, bypass no. Exit. Ya lo tenemos. Quítame el... Vale, vamos a por los samples. Esto van a ser dos drums. Siempre que trabajo con la SP, pongo los drums por delante. No, no sé por qué manía, supongo. Vale, y aquí tenemos que cambiar el programa. Esto no. El programa A. Perfecto. Entonces, ideamos. Use. Y vamos directamente al desktop, al sample pack vintage. Vale. Este es el que cogimos ayer. Edito samples, no. Asignar, lo tenemos puesto. Hacemos un... Ahí está. Trim, BBM. Ok, no se escucha por la razón divina de ninguno.
vamos a editar. Toquetear un poquito esto. Como es la primera vez que abro stream con el bicho este, no sé muy bien cómo va a sonar. Vamos a quitarle los graves a esto. Me flipa. Antes de nada, aquí quiero poner el glue. Ratios a 4, el release rápido. Me flipa. A ver, quiero probar primero con... Bueno, antes vamos a asignar, los tenemos puestos, a warpear. Todos, por favor. Thank you.
Perfecto. Es un poquito el stretch. El fine. Perfecto. Vamos a la main. Vamos a grabar. Ok, vamos ahora con un bajo. Hemos dicho que el sample estaba en EM. Pues cogemos aquí, hacemos así, hacemos así. Quiero un plugin. Bass. Y veis, y lo movemos aquí. Es un poco engorroso, pero prefiero eso que no salga el sonido como yo quiero. Vale, vamos a elegir bajo. Voy a hacerlo desde aquí. VST. Vamos a un trillion. Antes de nada, guardar. Por si las moscas. Vale. Te hago un ojo. Vamos a buscar un bajo. Esto. Vale.
Cómo mola. Al bajo vamos a meterle un Modern Talker y ahora vendremos a configurarlo. Vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a ponerle el input como reflejaré. Vamos a ponerle el input. No, pero no quiero el input a los drums. Quiero el input. ¿O sí? No. El input lo quiero al kick, obviamente. Y ahora nos vamos al bajo, que lo tenemos aquí. Y ahora quiero, voy a meterle un pequeño limitador. Y ahora quiero jugar un poquito con el sample. Quiero meterle el Mother Duck, a ver qué efecto hace. Tanto no. Pero aquí tenemos lo que no quería. Porque me los quiero metérselo a los drums directamente. Así que vamos a meter el input. Cerramos. Nos volvemos al sample. Madre, okay, y en vez de poner el bus 1. ¿Qué bus era? Lo llevamos bien. Entonces, vamos a configurar ahora los efectos del bicho. A ver.
flipa. Ya como se oye, se escucha el sonido del hash. Vale, vamos a controlar eso. El noise está aquí. Vale. El flutter está bien. Ah, aquí tenemos dos del mismo. Es que este 404... La compresión a 68, que me parece bastante bien. Me alucina. Esto va a ser el verso 1. Y luego ya veremos cómo lo hacemos. Porque ahora le vamos a hacer print. Y le vamos a añadir los efectos como la isolate. Vale. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Vamos a ponerle algo más, como un piano, no, un string. Es que ya lleva demasiado, tío. Es que ya lleva demasiado. Si, por ejemplo... De hecho, el bajo... Delete. Delete. Vale, verso 1. Vamos a duplicarlo. Secuencia. Vamos a empezar con la intro. No me jodas. Intro. Do it. Vamos a guardar.
Vale, ahora quiero. Vamos a hacer la intro. Muteo. La primera intro, voy a hacer dos. Sample, ahora lo vamos a tocar. Muteo aquí. Ok. Vamos a hacer dos pasadas. La primera. Es que estos cascos aíslan una barbaridad, tío. No estoy acostumbrado a ellos. Vale. Y ahora vamos a poner intro 1, secuencia, intro 2, muteamos, muteamos, sí, muteamos de momento, y el sample hacemos lo mismo, pero en vez de dos pasadas, a una. Y ahí le daríamos ya. A ver, vamos a probar. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer. Vale, esto lo tenemos. Suena todo. Vamos a ir a verso 1 barra 2, que va a ser el siguiente. Mantenemos drops. Y lo que vamos a hacer aquí es moverlo. Entonces sean 3 del 1 y 1 del 2. Vale. Thank you.
Entonces, lo que haría yo aquí es... Al revés. Puede funcionar. Vamos a ir trabajando en ello. Vamos a crear un bridge. Quiero crear un. Quiero crear uno del verso 1. Que es el que le vamos a meter la secuencia. Que es el que le vamos a meter exactamente esto. Y luego vamos a ir jugando. Vale, vamos a crear la canción. Quiero intro 1, intro 2, verso 1, que lo vamos a poner por 3. Y el otro, que es 1, 4, 4. Perfecto. Y ahora lo mismo. 1. 3 y este en solitario. Vamos a ver cómo queda. Vamos a enseñar. Empezamos con esto a cero. Perfecto, y ahora sí, vamos a meterle el bridge. Que el bridge tiene que estar a 70 de este. Probamos. 70 o lo que alcancemos. Vale, pues quiero meterle dos barritas. No se haga muy pesado ni sea nada. Empezamos. Hemos quedado que a 100.
Ser complicadete, pero lo vamos a hacer. Seguimos. Tenemos 22 barritas. Faltan un cojón y medio más. Después del bridge viene el verso 1. Y verso 1 y medio. Quedó que son 3, 3, 2. Y ahora seguimos. 1, 2. 1 y 2. Que nos deje espacio suficiente para jugar. Entonces en el 1 son 3. Y en el 1 son 3. 53 barras. Y nos va a dar para jugar. Vale, ahora qué vamos a hacer. Vamos a convertir la secuencia. Do it, ya lo tenemos. Ya tenemos aquí el juguetito. Vale, los drums, vamos a hacer un explode. Y los tenemos por aquí ya. Ahí están. Entonces vamos a hacerle un primer print. Empezamos con esto, así. Esto va a estar interesante. A ver. No, casi la liamos. No puedo marcar un tope. Cheque. 20 minutos, o sea, no vamos a hacer un beat de 20 minutos, lógicamente. Ahora viene. Una. Esta es la última y toca hacer el puente.
A ver. Vamos a meterlo aquí. De hecho, lo puedo guardar aquí mismo. Users, info, como no tengo el teclado, que sería a través de esto. Desktop. Prime 82. Print 1. Simplemente quiero ver para tenerlo ahí. Vale, y ahora vamos a guardarlo aquí. ¿A cuando pongo esto? No pasa absolutamente nada. Pues debería. Vale, de todas formas, vamos a sacar otro print ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Meterle un poquito a la mezcla. Drums. El verso 1. Perfecto. Mezcla. Drums. Ya lo veo bastante bien los drums, pero vamos a meterle un poquito más de chicha. Lo veo bien comprimido, pero podría comprimirlo un poquito más. Vamos a probar. Sin queja. A ver el bombo. Es que pega muy bien.
Ese me mola bastante. Vale, tenemos el bajo cogido y quiero meterle, antes de meterme en reverse, quiero meterme... Es que armónico se lleva una barbaridad, entonces... de cuatro bandas. A pasar a los returns. Entonces aquí quiero meterle una reverb. Wow, como se me carga la espalda de estar así. ¿Qué tengo de reverb? Esto es un delay normal y corriente. No vamos a... quiero una hall porque esto va para... esto va para la melodía, entonces vamos a cogerle una hall. Me sirve. Vale, hay que tener cuidado con esto. Ahí está el truco. Vamos a probar. De hecho, quiero meterle la misma al snare, porque me gusta bastante. No queda bien, entonces vamos a returns. El 2, sí. Seguimos una reverb. Room. Y lo mismo.
Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a meterlo directamente a los drums. ¿Dónde está? Ahí. Y a ver qué resultado tenemos. Vale, vale. Directamente a los drums. Programas. Drums. Envío segundo. Es que hasta las reverb suenan mejor con la SP. Es que es acojonante. Es acojonante. Vale, pues vamos a grabar. Vamos a pegarle un print, como le hemos dicho. Empiezas a menos 4. Perfecto.
Sample name. Vamos a ponerle prime dirty 82 BPM print do it, que se guarde aquí, pero también me lo quiero guardar escritorio. Keep. Perfecto, pues ya lo tenemos. Habría que tirarle un master a esto, pero bueno, dentro de lo que cabe. Está muy, muy bien. Así que nada, familia. Este ha sido el pequeño experimento que hemos hecho con el nuevo sample pack y la SP y la MPC, que me ha encantado. O sea, lo quiero volver a repetir. Siempre que meta... para hacer beats con los nuevos sample pack o incluso los remixes, vamos a meter el combo este, porque es alucinante. Es de las mejores cosas que tengo, con muchísima diferencia. Así que nada, familia, muchísimas gracias por estar ahí, y recordad que ya tenéis este sample pack y el Boodle en la web. Así que nada, nos vemos mañana. Chao.